Bienvenidos a esta nueva edición de Hace Movimiento. Hoy contamos con la presencia de un diputado nacional que tiene una importante experiencia en la gestión cultural y educativa en la provincia de Buenos Aires, Mario Porto. Por solo nombrar algunas de sus funciones anteriores, el diputado fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y jefe de gabinete de la misma provincia. También fue docente terciario de Historia Americana Contemporánea y Historia de América Colonial. Nosotros sabemos que en Asia una de las características que están teniendo es el tiempo que le están dedicando al estudio, el tiempo, los recursos y cómo están formando muchos alumnos, pero que también están teniendo algunas consecuencias que a veces no son las mejores. Nos pareció que lo mejor para hablar de este tema era traer a alguien que tiene una larga trayectoria en lo que es educación y que seguramente nos va a poder explicar cómo funcionan estos modelos educativos y qué puede ser aprovechable desde nuestro punto de vista y qué no. Bueno, diputado, bienvenido, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que estábamos hablando. Primero tenemos que definir qué es un modelo educativo, qué es lo que se pretende cuando uno habla de modelo educativo, qué buscamos que pase. Yo creo que cuando uno tiene que diseñar un modelo educacional, aparte de tener que gobernar el sistema, que son sistemas muy complejos, uno tiene que buscar dos grandes objetivos que yo los uno a los ideales de mi partido, ¿no? que es la tradición del peronismo en Argentina. Y que es, por un lado, formar individuos para que sean lo más aptos y felices posibles. Yo creo que uno educa para la felicidad, ¿no? También educa para que tengan aptitudes para poder emplearse, para que puedan tener bases de formación que los chicos los dejen en condiciones de estudios terciarios o universitarios. Y además, la educación construye ciudadanía, por lo tanto, también tienen que salir formados ciudadanos que estén dispuestos a participar activamente en la vida de la comunidad. Creo que eso. Por otro lado, educar es generar recursos para la grandeza del país, ¿no? Uno educa también para la grandeza de la nación. El desarrollo que todos vamos tras de él y que no hay duda que tiene como objeto al pueblo. De nada sirve desarrollarse si la población no vive mejor. Pero sí, el desarrollo tiene como sujeto también a la población. No hay desarrollo posible si no hay una población preparada para el desarrollo, porque el desarrollo es sistémico, no se da con una élite, nada más. Por lo tanto, la educación es clave y estratégica para que una nación pueda desarrollarse. Sí, hace muy poco voy a meter algo que es por esta cuestión de la patria de uno, ¿no? Hace muy poco estuvo Lula acá en la Argentina, sí. Y también hablaba justamente de esto, o sea, de la importancia de toda la educación de una de población. De la universidad es que creó y que eso sirve para igualar la sociedad. Sí, claro. Lula cuando habló en el Senado señaló algo muy interesante, porque dijo dos cosas. Una, que ni él ni su vicepresidente habían ido a la universidad. Él era un dirigente gremial, técnico. Sí, sí, no había tenido la oportunidad. En ese momento. Pero igual la formación profesional en Brasil es muy importante, de alto nivel, y cuando él se recibió fue una inmensa alegría para su madre. Y por otro lado, su vicepresidente era un empresario exitoso que tampoco tenía trayectoria universitaria. Y fueron quienes fundaron más universidades en la historia de Brasil. Porque hay este sueño de una buena educación, sí, de un crecimiento y con un fin no solo para el desarrollo del país, que es obviamente importante, pero también de una satisfacción y una, claro, de que el ciudadano se sienta feliz con la educación que recibe. Por eso Lula me gustó mucho cuando dijo a la audiencia que yo no llegué a la universidad y que haya llegado a ser presidente de Brasil no significa que a mí me haga feliz no haber ido a la universidad, ni que es bueno no ir, claro, a la universidad. Y por eso está trabajando tan intensamente para que sí también haya mayor educación en, sí, Brasil. Y para el pueblo llegue a la universidad y que no sea la educación de una élite, ¿no? Claro, eso es bastante importante. Pero como decías antes, en el arranque, en el análisis, la educación no debe formar solo para
para ser más competente, ¿no? No solo para la competitividad, ¿no? Me parece que eso iba tu discurso. Enseñar a trabajar no es solamente enseñar disciplina técnica, también enseñar a trabajar es estar con otros, enseñar a trabajar es tener un cierto orden, poder aprender cosas nuevas, y además de eso, tener mentes con formación en cultura general que puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y científicos acelerados. Eso es un poco lo que apuntaba. Cuando uno educa a un ingeniero para que sea ingeniero, ingeniero electrónico, lo especializa en algo, y todo apunta solo a la especialidad. ¿Estamos formando bien a un individuo? Porque da la sensación como que cada vez se está haciendo mucho más hincapié en especializarlo en algo, obviamente consiguiendo mejores resultados, pero olvidándose de todo el resto. Y falta esa formación universal. Por un lado hay una etapa de la formación, que la gran etapa de la formación general, que es la escuela secundaria. Porque yo estoy en desacuerdo con las especializaciones demasiado tempranas. Entonces me parece que la escuela secundaria, aparte de la socialización, aparte del deporte, aparte del arte, aparte de la prevención de la salud y bueno, de todas las tareas que la escuela cumple. Con el caso de la diversidad, la universidad no es una tecnicatura, no es un lugar donde se van a aprender técnicas. Es un lugar donde se van a formar científicos e intelectuales para la nación. Y por lo tanto, cualquier profesión siempre necesita de un marco conceptual más amplio, que implique la historicidad, a qué cultura uno pertenece, la contemporaneidad, entender el mundo en el que uno va a actuar, sea médico, sea abogado, sea ingeniero, sea filósofo, o arquitecto, ¿no? Y el compromiso con la comunidad. Una comunidad que hace mucho esfuerzo para que la universidad sea gratuita. Bueno, eso es un tema bastante complicado, y ahí yo casi trazaría así una gran diferencia con lo que yo he tenido la experiencia de ver, por ejemplo, con China. Me pasó con una chica, en este caso, bueno, en un estudio en realidad relacionado con los deportes. Ella fue campeona de los Juegos del Sudeste Asiático 3 veces. Después vino a vivir acá. Y en una entrevista que le hacía, se me ocurrió preguntarle cómo era el sistema competitivo allá. O sea, acá un atleta empieza a generar recursos, firma contratos. Yo me dijo, no, allá lo maneja todo el Estado. Hay una persona que nos va gestionando. Claro, la pregunta era obvia, o sea, cuando es un atleta reconocido, ese sistema no te conviene económicamente. ¿Cómo no hay tensiones por eso? Y me dijo, Estado, pero no, eso es algo que a nadie se le ocurriría. El Estado invirtió en mí, mi sociedad me formó, me dio las posibilidades, y yo a partir de eso soy lo que soy. Yo tengo que devolverle a mi país eso. Claro, pero eso se ve muy lejano a lo que podemos ver acá en la Argentina. Ella estaba sumamente orgullosa. Estaba ofendida por la pregunta. Y como hay un tema de idioma que a veces uno maneja y tiene que manejar con mucho cuidado cuando habla con un extranjero, a un principio con la pregunta se sintió como atacada. Dice, ¿cómo no voy a devolver a mi país todo lo que me dio? Tuvimos que hacer un parate, explicarle el contexto de la pregunta. Entonces sí, hay que contestar. Sí, claro. Una vez que yo me retiro, sí puedo tener mi propia gestión, mis propios sponsors. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿en qué fallamos nosotros para no conseguir esa mentalidad? Hay una tentación en los últimos tiempos de la comparación con el mundo asiático. Sí. Y en educación, ¿no? Yo leí un libro que fue editado hace unos 2 años aproximadamente, de un periodista afamado que se llama Oppenheimer, y en donde que él ya había escrito sobre China y que ahora escribe un libro sobre educación, haciendo como una especie de condena a los latinoamericanos que están muy ocupados del pasado y resaltando mucho a otros países, y entre esos otros países resalta mucho algunos países asiáticos como la India, Corea o la China, que apuestan al futuro, que no revisan tanto la historia, sino que apuestan al futuro. Bueno, es un libro con el que difiero totalmente, pero que lo leí apasionadamente varias veces. Diferir no significa negar. Lógico, sí. En primer lugar, creo que el pasado está muy presente en las culturas coreanas, en la cultura china, en la cultura india. Está presente en la familia. Ellos mantienen mucho sus ritos, su tradición. Están presentes en sus formas permanentes. Yo destaco lo que han hecho en educación, destaco porque han apostado por la ciencia, han apostado por la matemática, han apostado por las TICs,
¿no? India y Corea han tenido resultados realmente extraordinarios. Las empresas han tenido una gran responsabilidad social, han invertido, han incorporado científicos y han tratado de ser competitivos en el mundo. Pero, digo, yo los elogio, pero me parece que la lectura que a veces se hace de este autor y de otros pensadores sobre un hiperelogio a eso y un hipercrítica a nosotros me parece que no es justa. Porque él describe centros de formación profesional en la India o en Corea, y la verdad es que también los hay en la Argentina. Me parece que tuvo menos vocación en recorrer la Argentina que la India y China. Más allá de los estudiantes destacados, formados en el extranjero, los indios han dado una verdadera revolución en la formación de sus cuadros de ingenieros. Eso no hay ninguna duda. Pero a veces aparece como una especie de, yo llamaría el mesianismo capitalista. No digo, si las ideas socialistas o como el marxismo tuvo cierto mesianismo en el siglo XIX, pensando que cualquier camino era apto, aún aquel que restringiera las libertades en búsqueda de la justicia social, parece que ahora los liberales se han hecho también mesiánicos capitalistas y parece que cualquier camino es apto en tanto que el país crezca. Sí, y eso entonces lleva al elogio, por ejemplo, de que un chico estudie entre 12 y 14 o 16 horas por día. El elogio de ese libro, de que los chicos salen de la escuela y sus abuelos los llevan a institutos privados, donde paga toda la familia, para que se sigan preparando hasta la medianoche. Bueno, yo creo que no es un modelo para la niñez y la juventud. Claro. Y yo soy respetuoso de las otras culturas, creo que no es un modelo para nuestra cultura. El elogio de que no se pierden días de clase y el papel de los docentes en el compromiso social, en el caso de China, cuando es un partido único, con un gobierno con rasgos de un autoritarismo en donde la libertad sindical, paritarias y la libertad gremial no existen, es por lo menos incomparable. Sí, sí, muy diferente. Yo no voy a meterme en cuál es el modelo de organización que los chinos han elegido para su destino. Yo creo que somos, en algunos casos, muy complementarios con Asia, se está viendo, pero son países que vinieron de guerras de no hace mucho, y tenemos un inmenso espacio de diálogo. Claro. Pero me parece que... La comparación. Decir de una postura falsamente liberal que tenemos que tener. No podemos agarrar el modelo de ninguno de los países de Asia y ponerlo acá. De todas maneras, sí, porque en los países capitalistas asiáticos también se ve un fenómeno muy parecido. Hablábamos fuera de cámara el tema de Corea, que tiene un dicho popular que significa algo así como que si uno duerme 5 horas por día, está bien, pero si llega a dormir 6 ya no le va a dar para poder aprobar las materias. Y los mismos chicos que han viajado allá muestran como una gigantesca maquinaria que oprime a todos los estudiantes para obtener un técnico un poco mejor que otro, pero hay un costo muy alto a pagar. Mis comentarios de ninguna manera tienden al elogio de la vagancia, ni el elogio de la negligencia, ni el elogio de la falta de exigencia. Pero buscar un equilibrio. No, pero me parece que la felicidad es un tema mucho más complejo que la exigencia diaria. Y termino. Y que es un debate sobre el desarrollo, ¿no? Y sobre el crecimiento. Uno puede crecer sin distribuir con justicia. Eso no es desarrollo. Eso es crecimiento. Uno puede crecer a costa del bienestar del pueblo. Por lo tanto, eso no es desarrollo, porque el desarrollo lo que desea es el bienestar del pueblo. Si uno crece y es competitivo porque tiene un exceso de horas de trabajo a cambio de magros salarios, eso no es bienestar del pueblo. Y tampoco sirve crecer destruyendo los recursos naturales. Entonces, el único camino para crecer y desarrollarse es agregarle inteligencia, conocimiento a la industria y a la materia prima, ¿no? Todo valor agregado vinculado a la ciencia, a la tecnología, a la creatividad, es la manera de ser competitivos con buenos salarios, con bienestar para la población, ¿no? Con homogeneidad, parece que es, con cultura general, con esparcimiento, con vida en familia, parece que ese es el camino del modelo
que uno en nuestra cultura desea, siendo extremadamente respetuoso de otras culturas y a veces hasta admira uno en otra cultura. Sí. Yo he tenido alumnos de origen asiático. Recuerdo uno en particular que venía de China, de Taiwán, y era un chico que a los 6 meses conocía el idioma y la historia argentina como no la conocían los propios, con una disciplina de estudio que a mí por un lado me daba admiración y otro lado preocupación, con objetivos muy claros de aprender español y aprender inglés y poder volver allí con herramientas que son valoradas. Pero no hay un modelo único y el crecimiento indefinido material no garantiza la felicidad humana. El modelo latinoamericano es muy especial si lo comparamos con cualquier región. Y por otro lado, el argentino es particularmente especial en este aspecto. Un poco más rebelde por ahí aceptar este tipo de... Claro, este tipo de educación, pero es como dijo siempre, no significa que tiene que comparar nuestros modelos de estudio o traer el modelo de cualquier país asiático a la Argentina. Lo que pasa es que digo, el valor del esfuerzo, el valor de la disciplina, el valor del estudio es un valor muy alto, que uno no puede estar en contra de él, salvo que afecte la salud física o psíquica de otra persona. Pero también los valores de solidaridad, el valor de identidad cultural, ¿no? El valor de compromiso comunitario, el valor de pensar que la vida es más colectiva que individual. Sí. Bueno, nosotros tenemos salvarse solo no sirve, también vale para la educación. Nosotros tenemos la suerte de, como estamos siempre con el tema de las relaciones de los países asiáticos con Latinoamérica y en especial Argentina, de tener mucho contacto con las comunidades asiáticas acá. Y si bien para algunos parecen muy cerrados, desde afuera parecería que no hay una integración, pero hay comunidades que hay terceras y cuartas generaciones que si bien ascienden de los diferentes países de Asia, China, Corea, Japón, que son las tres más grandes, se sienten muy argentinos. Son argentinos con los ojitos ahí rasgados, pero con muchas ganas de expresar su nacionalidad de acá y se adaptaron muchísimo a nuestra forma de ser y son pueblos extraordinarios. Pero también hay que recordar que la primera generación de italianos, que fue esa inmensa migración que cambió la demografía argentina, tampoco se integró y se mezcló en la primera generación. Es un mito de la historia argentina. Sí, dificultades para el crisol de razas inmediato. Uno se casaba entre paisanos, tenía una solidaridad muy pequeña, vivía en barrios étnicos como La Boca. Un hospital de la comunidad. Las mutuales. Sí. Y hasta incluso oficios determinados, porque toda migración es una cadena de llamados. Que está vinculado a las relaciones pequeñas del círculo familiar o aldeano. Y en segunda o en tercera generación empieza a poder integrarse al resto de la comunidad. Nosotros hemos construido una historia argentina pensando que la migración como crisol de raza se mezcló con total facilidad. Y no es así. Tuvo dificultades. Los italianos más que los españoles, porque tenían un idioma diferente, aunque venían de una tradición latina y de la misma religiosidad. En el caso de los asiáticos, que vienen de distintas tradiciones, distintas con culturas muy diferentes, culturales, de distinta religiosidad, y además un idioma mucho más complejo para entender, las dificultades de son mayores. Hasta una dieta diferente a veces, ¿no? No todos nos alimentamos de la misma manera. Se producen esas fusiones. Ahora, quería hacer una pregunta. Ya estamos hablando de este tema de la forma y la orientación y los resultados que trae la educación. Nosotros, creo que fue muy conocido el tema de Japón, que ha creado tantos universitarios que no tienen trabajo. Nosotros lo vemos en algunas áreas. Acá hay, por ejemplo, una superpoblación de abogados.
que también les está consiguiendo, les costando conseguir trabajo. Entonces, a veces uno llega a preguntarse cómo debe ser organizado este tema del estudio. Cada uno tiene que estudiar cualquier cosa porque se está produciendo una cantidad de gente frustrada muy grande, que trae muchos problemas y que por otro lado significan una carga social dilapidada, porque nos están faltando ingenieros y nos sobran abogados o nos sobran psicólogos. Entonces, ¿cómo debería ser este modelo? Para que no nos pase como en Japón, que después hay una ola de suicidios. Los modelos en general para mí funcionan bien cuando se dedican a fomentar y no a restringir. Yo prefiero fomentar e incentivar e invertir en la formación de ingenieros y no prohibir la formación de abogados. Ajá. Porque eso genera una tensión entre los intereses generales y las libertades individuales. Y yo creo, por lo menos mi pensamiento, yo siempre trato de pensar justicialistamente, creo que la manera de organizar una comunidad es organizar un colectivismo con base individual. O sea, no un colectivismo que anule las individualidades, ni un individualismo que no dé cuenta de los intereses generales, de los intereses colectivos. Entonces es muy difícil decirle a alguien, no, mira, vos no podés estudiar arte porque a nosotros nos interesan los artistas, tenés que estudiar química porque esto es lo que... Porque para eso hay que montar un estado muy policial, ¿no? Donde las libertades individuales se restringen. Me parece por lo positivo, poniendo incentivos, becando, por el base de incentivos, formando estudiantes rentados full time en distintas ciencias que a la nación le interese, puede hacer crecer ese campo de conocimiento sin tener que prohibirle a alguien que estudie lo que desea, porque me parece que todo el mundo tiene el derecho a estudiar lo que desea y para lo que tiene vocación, ¿no? A veces, muchas veces... Tampoco el Estado tiene por qué sostener a alguien que tenga una vocación que no hace al interés general, ¿no? Uh-huh. Sí, a veces yo creo que también lo que está pasando es que muchas veces muchos de la gente que estudia no termina estudiando tampoco lo que quiere, porque a veces es no por falta de opción, por falta de conocimiento. O sea, uno va a las carreras tradicionales y se olvida de todas las otras opciones que son necesarias. Sí, por supuesto. Ahí la tarea de la escuela secundaria para despertar vocaciones es muy importante. Nuestro país sin duda que hoy necesita fomentar las ramas de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, y es muy importante que la escuela secundaria incentive la ciencia, el estudio de la ciencia en la escuela secundaria para generar vocaciones científicas a futuro. Bueno, eso seguramente va a necesitar de un fomento. Me parece que los caminos de la prohibición en nada son buenos, ¿no? Es como cuando uno prohíbe un determinado número de hijos porque hay un crecimiento demográfico muy importante, o prohíbe trasladarse a determinados lugares geográficos porque hay mucha concentración urbana. Lo mejor es al revés, me parece elegir el camino de la libertad, que decir, bueno, quien se traslade a tal lado va a tener pagar menos impuestos, va a tener crédito, ¿no? Mayores incentivos, aquel claro. Que tenga tal número de hijos, para más o para menos, porque de acuerdo que sea la política del gobierno va a tener incentivaciones. Me parece que la prohibición daña el desarrollo individual y genera una gran frustración. Uno también se puede, el suicidio no está solamente dado, bueno, el suicidio es muy complejo, ¿no? pero figurativamente, también uno puede angustiarse porque aunque tenga mucho éxito, le han hecho hacer una tarea que no es la que más ama, la que más desea. Seguramente. No es fácil, tenemos que ir, estamos ya, me están marcando el tiempo, siempre nos quedamos ahí razón, medio cortitos. Tienes razón, que el tiempo se va muy rápido. Se va muy rápido, es que las charlas normalmente son muy interesantes, abarcamos cosas que no se hablan habitualmente. Yo pensaba que iba a hablar 25 minutos. ¿Qué iba a hablar? Y tenemos para un buen rato más. No, y quedan cosas pendientes, yo quería preguntar, si hay una pregunta cortita. Vamos a sé que permitir. También trabajó mucho con el tema de las poblaciones, estudios poblacionales. Vemos que Japón tiene una tasa de natalidad que es decreciente, la población está envejeciendo con todas las consecuencias que sabemos que trae. Algo parecido ya está empezando a pasar en China. A pesar de que ellos tenían esa política de hijo único, ahora la van a tener que cambiar precisamente porque les envejece la población. ¿De qué manera influye la educación en este tema? Porque se da más que las parejas con más instrucción, por conseguir determinadas metas en la vida, van postergando la maternidad. ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Hasta
¿En este caso también tendría que intervenir el Estado fomentando otra política? Menos mal que dijo que era una pregunta cortita, ¿no? Algo a repetir. No es bueno que el Estado se meta en la vida biológica de las personas y se meta en la vida afectiva, ¿no? Claro, me parece que no es bueno eso. Es cierto, vos dijiste China, me parece una cosa interesante, porque es frenamos la natalidad para que la población no crezca tanto, y entonces aparece el nuevo fenómeno que es que como invertimos en salud y la expectativa de vida cada vez es más grande, tenemos poca clase pasiva que, activa que pueda sostener a la inmensa clase pasiva que va envejeciendo y no produce. ¿Cuál sería la tasa ideal de hijos? No hay una meta. La población no es una meta, es un resultado. Pero quizás no por la tasa de nacimiento. Yo creo que lo que él se refería es con este afán de este crecimiento personal, de estudiar más, profesional. Realizarse a través de lo profesional se posterga la maternidad. Y también hay un fenómeno de tendencia mundial, por lo menos por encima de los sectores más pobres y de los sectores más pobres, de atrasar la maternidad y de planificar el número de hijos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la política de un Estado debe ser garantizar la libertad que tiene cada persona, cada hombre y cada mujer, de elegir el número de hijos que tenga y de elegir en qué espacio entre un otro hijo va a tener. Me parece que esa libertad es fundamental. Pero ¿no está pasando un poco que el mercado, las grandes empresas están marcando en esos lugares el rumbo? Porque obviamente les conviene un trabajador soltero, que no tenga problemas con chicos, que no falta, que se lo puede trasladar de un lado al otro. A veces da la sensación que ese papel activo lo están tomando las empresas. Y bueno, habría que preguntarle también al capitalismo hasta dónde quiere crecer, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? Sí, eso creo que no hay mucho límite. Diputada, tengo que pedir perdón, pero el tiempo en la televisión se nos va siempre, No hay paciencia. No hay paciencia que... Tendría que ser una hora de programa. Vamos a hacer lobby para que sea de una hora de programa. Yo creo que se puede desarrollar varios temas y, bueno, nuestro público, por suerte, es muy fiel, siempre nos está comentando sobre lo que hablamos normalmente y coincide, quizás yo me estoy tornando repetitiva, pero coincide con el poco tiempo que nos quede, pero son charlas muy interesantes, son charlas que no se dan todos los días. Yo le agradezco mucho. No, nosotros somos los agradecidos, así que hacía rato que lo queríamos tener acá. Esperamos verlo seguramente otra oportunidad, así que muchísimas gracias. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre,